Tal raza, aquí andamos haciendo otro video, raza. Espero les guste, gente. Semana pasada pues me fue bien, tengo que dar un venado, este condenado aire, raza. Aquí está muy buena las barranconas, las lomas, miren, están chingonas, pero muy alto estos cerros, están muy altos, y a ver cómo nos va, gente. Vale, agarremos algo. Pienso subir hasta el fondo arriba, ya subí un friego para arriba. Espero les guste el video. Ahí andamos, gente. Saludos ahí para el viejón que conocí, dos camaradas en el gasolín aquí por el 15738. Ahí estamos, viejón. Saludos, parece que viene Moreno, Vale y Perry. Ahí andamos, viejón, gusto en conocerlos y gracias por ese apoyo. Aquí seguimos al millón, raza. Saludazo, viejón. Suerte para todos los cazadores. Aquí seguimos. A darle, gente. A ver qué nos sale. Miren las barranconas esas, miren. Chale, raza. Miren las pinches barranconas que hay, gente. La verdad que no hay rastro de... No hay rastro de venado fresco, no se ve nada. Chinga madre, venimos desde abajo del arroyo, vengo ya. Ya subí. Todos los filonones. Estoy altísimo, pues. Y aún no, no aparece nada. Ninguna venadita siquiera, gente. No sé qué onda. Rastro de venado que hay, están muy viejos, muy viejos, raza. Aquí dicen que hay buenos venados, pero no me ha tocado la suerte, agarramos uno bueno. Están las barrancas re feas, pero todavía voy a subir bastante, voy a darle vuelta por tu cerro, ¿no? Son unas arboledas grandísimas al otro lado. Entonces, allá vamos, raza, vámonos. No quiere aparecer ni una venadita, gente. Hasta que no hay rastro, no hay rastro de venado, nada. Raja la situación para acá. Hay unos rastros, pero se ve que ya están viejos. Ay, pero ojalá y cuando mire uno sea un venado, raza. Aquí la posibilidad que tengo de que encuentre un venado viejón ya grande. Raro que se suban hasta acá arriba. Acá lo único que anda arriba es un pinche borrego, gente. Bajo el arroyo estábamos parqueados, raza. Los demás andan acá por las faldas estas. Mi compadre fue por el arroyo para abajo. El macho por el arroyo para arriba. Pues a ver qué sale, gente. Si no, me voy a pegar otra seccionada muy fea de este, de estos lugares, gente. Andamos hasta la cima, señores. Miren, cerrones altísimos. Llegamos hasta arriba, raza. Ya estamos al nivel de la carretera y de los campamentos. De allá están los campamentos. Entonces acaban de ir unos balazos para allá, raza. Ahorita lo que voy a hacer, me voy a regresar aquí para atrás y voy a entrar a esta arbolera. Todo para acá. A ver si sale algo. Aquí sí necesitan dos, pero vine solo. Están los demás hasta allá abajo, no llegaron hasta acá arriba. Hay uno que venga por este lado aquí y otro entrándole abajo, porque a veces el venado cruza para este lado, pasa las barrancas para acá para abajo. Pero
Vamos a hacer la lucha a ver si nos dan un tiro, aunque sea, si sale. Vamos a raza, darle. Esperamos encontrar un venado, raza. Voy a poner a cuidar un rato esta arbolera aquí. No tiene mucha vista, pero está todo cerrada la wey. Pero a ver si de fregadera me da algún, sale algún venado o algo. Esa parte está más abiertona y... sale algún venado o algo y poderle tirar de aquí un oso. Mira. Unas barranconas hasta abajo, raza. Vamos a estar un ratillo aquí, gente. Vamos a tratar de si sale algo, si no, irnos para abajo ya. Estas barrancas. Yo ya había dicho que no iba a venir y otra vez aquí ando. Está difícil esta barranca. Yo aquí casi como por 3 años, 4 años, y la verdad no tumbé ningún venado con rifle. Con arcos y tumbé a cercas de las carreteras. Pero esta área siempre me ha gustado y no, nomás no se me hace, no se me hace, raza. Pero ojalá. Tiene tan bonita la espinerona. Ya anduve poquito allá adentro. Pasé para allá y di vuelta. Y voy a bajar por aquel lado, pero la barranca es muy fea. Vamos a ver si aquí sale algo. Estamos, gente. Hombre, raza. Le di vuelta a esa. Y de ahí le di vuelta, subí, 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 subí todo. Hasta arriba. De este cerrito al otro lado va la loma grandísima. Todo, subí, toda aquella arbolera subí. Hasta el topete aquel. Anduve todo eso. Me vine por debajo. Me vine por debajo y todo. Y no. Nada, raza. No hay nada, gente. Hay rastro. Aquí ahorita vengo viendo de aquí, de este filito para acá, todo este filito. Hay mucho echadero y meadero que están meando y mucha cagada de venado macho. Pero como que la cagada macho tiene ya como entre 4 o 5 días tiene ya esa cagada. Si no es que están de la semana pasada ya. Pero nada, raza. No he visto ni una sola venada. Absolutamente nariz boleada, dijo. Ni paraguas, parte del show, raza. Parte de un cazador.
meter millas, pero ahora sí he metido millas. Acho, ya no aguanto mi pie el dolor. Sí, de que seguirle ahí para bajito. Ya casi llegamos a las trocas. Una media hora más, 40 minutos y llegamos. Bueno, hasta abajo al arroyo. A ver qué sale, raza. Vámonos. Churrasa. Para ir bajando, gente. Está carajo. Yo con mi pie quebrado, madreado. Ya me gilotea, raza. Hay gente para bajar. Y ni una venadita haber visto, raza. Eso sí está feo. De que bueno, vas a seguirle. Es barrancota, raza. Parece ser. Están bien viejos todos los rastros. Ay, le hacho el pie. Abajo las De raza, mucha neblina, todo. Está el Joe gemeleando y comiendo todas las barrancas. No se dejan, raza. No hemos visto nada todavía. Está el viento fuerte. El Joe, el Semeri. Ahí, mira,
escuchó el balazo. Mira, estaba solo, ¿verdad? Parece que sí. Eso me están ahorita. Sí, como no está pegando el aire, ¿eh? Oh, listo, yo sé. Era un spy, raza, se peló. Sí, están echados los güeyes. Van a estar echados ahorita con el pinche aeronazo. Ya que pasa esta lluvia o viento mañana, va a ser un movedero, va a saber chulada yo. Ya. Yeah. ¿Sí, los padres? Sí. No te rajes yo. Aguanto subidón. Ya tenemos hora y media casi caminando, ¿no, yo? Voy a subir la raza. Vamos a hacer un video ahora. Es el último fin de semana del cierre, raza. Así de que a darle, gente. Ojalá que haya unos venaditos, tenemos 6 personas. 3 van por el otro lado de la barranca y nosotros por acá. Así de que ojalá les guste el video. Y a darle una aventura más del 308 cazador de venado, raza. Que subir, vámonos. Sí, pues yo te voy a poner aquí. Ahí te quedas. No vayas a fallar, ¿eh? Dale un pinche venadón yo. Se va a quedar puesto yo en estas barrancas. Así de que. Vámonos yo. Suerte yo. Ahí te vas para allá, ¿verdad? A lo mejor nosotros nos vamos a poner en aquello. Voy a dejar el gallo por allá y yo más en las barrancas por aquel lado. Bueno, pues, vamos. Nada, raza. Nada hemos visto, gente. Según estos vales han visto unas venaditas. Pero no sé qué chinga está pasando. No he visto nada. Hay mucho rastro acá para las paredes, por las barrancas. Pero no sé si son de borrego, por aquí hay borregos también. ¿Y de qué? Vamos a seguirle gente terqueando a ver qué. A ver si sale algo y si no, pues ni pedo. Bueno, a darle, gente. Pinche barrancona, gente. Parece que ando. Parece que ando en la cacería de borregos, raza. Miren nomás. Pinches barranconones para abajo, miren. Pero pinches venados no quieren salir, raza. Ando. Por los cerronones, gente. Altísimo. De verdad. Esa es.
caminando. Hijo de su madre. Yo voy a encontrar borrego, gente. ¿Cómo anda? Pura riata. Nada, yo. Tú, gallo. Nada, gallo. Lo devolvió el borrego. ¿Mirate los borregos? Ahí estaban. Ay, bien cuernudo. Están chingones. Echado. Sí. Luego nomás lo agarró y lo cortó por la mitad. Así nomás lo puso la mano. ¿Todo un chico que vio nada? No, no. Andaban perdidos los tres y se encontraron, Ya hemos, aquí salí, killer, donde está aquí el clearing, donde está el hoyo ese seco, ahí salimos, ¿verdad? Sí. Aquí debe estar, le digo, aquí debe estar. Y luego, le dimos para abajo. Te hablé, me dijo, no, dale para abajo. Like, all right. Llevamos para abajo, me está bien. Y nos encontramos a Chuy, y es like, no, es para arriba. ¿Está chingón el ojo de agua todavía? Le vi una hinchadita ahorita. ¿Cómo sí?